Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí a su canal Maquio Andy Guerrero. El día de hoy, chicas, les estaré haciendo un maquillajito. Ya saben que ahorita estamos enamoradas de esta paleta de Morphe, la de James Charles. Y vamos a hacer un maquillajito con esta paleta de nuevo. Le vamos a sacar todo el jugo que podamos a esta paleta, chicas, porque en verdad que es una paleta. Si tú eres maquilladora o si tú eres una persona que quiere empezar a maquillarte y quieres tener todo en una sola paleta, esta paleta te sirve bastante. Trae tanto tonos como más llamativos, más fuertes y maquillajes neutros también. Así que te va a funcionar perfectamente. Si quieres tener una paleta para cualquier tipo de maquillaje, esta es súper buena. Una súper buena opción. Si eres maquilladora profesional, pues ni se diga, te va a sacar de muchos apuros en tus trabajos. Y pues vamos a empezar, chicas. Ya sabes, si quieres ver este maquillajito, no te vayas y quédate a ver el videito. Comenzamos. Y bien, chicas, aquí ya traigo yo mi ceja realizada, ya la corregí y todo. Voy a comenzar a corregir el tono de mi párpado. Saben que me encanta usar corrector. Voy a usar este de la marca Mary Kay en tono Ivory. Porque aparte que le da más pigmentación a la sombra, pues también me ayuda a corregir el tono de mis ojeras y todo eso. Así que lo voy a distribuir con mis deditos. Tú si puedes con la esponjita o lo que quieras. Y voy a quitar el exceso con una Beauty Blender, así como lo estoy haciendo, a toquecitos, no arrastro, todo eso toquecitos, ya saben, para que no quede barreteado el maquillaje ni nada. Y voy a comenzar aplicando este tono como beige oscuro. Voy a hacerlo en todo mi párpado fijo, pero lo voy a aplicar como en forma de U. Ahorita van a ver cómo lo voy a empezar a aplicar, desde el lagrimal hacia afuera. Pero en forma de U, porque quiero que quede todo el ojo contorneado con ese café para darle transición al siguiente color. Y después voy a pasar a aplicar este naranjita. Lo voy a aplicar igual manera de forma de U, pero ahora de afuera hacia adentro. Para hacer que el color pues se quede más fuerte en la parte de afuera y alargar un poquito mi ojo. Estoy después de aquí poniendo dos colores. Solo di una pasada con el color anaranjado claro. Y después agarré estos dos otros colores que son el naranja claro y el naranja fuerte. De ahí pasé a aplicar este color café más oscurito en la parte de afuera de mi ojo. Lo aplico de la puntita hacia adentro para darle profundidad al maquillaje y mi ojo se vea también como un poquito más grandecito, más definido.
De ahí paso a corregir lo que es la parte del lagrimal hacia medios de mi ojo. Me gusta poner ese puntito y levantar hacia arriba porque ahí me marca hasta dónde es donde debo de corregir y de limpiar para poder aplicar el color claro. Así que si tú no sabes cómo hacer esa corrección, pues solo aplica el puntito en el párpado móvil y levanta hacia arriba tu mirada. Es hasta donde vas a subir tu corrección del corrector. Ahí te va a marcar y definir correctamente dependiendo el tipo de ojo que tienes. Te va a hacer la corrección sin ningún problema. Y en la parte que limpié, voy a aplicar este tono como un beige claro en toda esa zona del corrector. Y después voy a colocar este tono como naranjita claro con glitter en la parte de en medio del el tono beige claro y los otros tonos que apliqué en la orillita de mi ojo. Eso es para unirlos y no se vea la línea de la corrección y le da un toque así brillosito que me ha gustado bastante hacer eso. Ahora voy a usar este delineador líquido de Mary Kay, que voy a delinear solo lo que es la raíz de mis pestañas. Solo quiero como emparejar ese espacio de la raíz para poder pasar a aplicar el delineador que le va a dar ese plus de color a mi maquillaje. Ahora sí voy a aplicar el delineador de color, voy a aplicar este azulito y así es como queda, chicas, mi maquillaje. Me encantó, la verdad, cómo le da ese plus de color de brillito la parte que les dije en medio y el tono azul que les resalta bastante el maquillaje. El demás maquillaje ya saben cómo lo hago, lo he dejado en los demás videos, lo que es la preparación del rostro, mi base y todo lo de mis perfilaciones, contornos y eso. Así que pues, espero les haya gustado el videito. Gracias por estar un video más aquí compartiendo conmigo. Ya saben, si les gustó, no olvides compartir con la comadruquis, la tía, la cuñada, la hermana, con quien tú creas que le puede interesar el chismorreo que armamos aquí en cada videito. Gracias por acompañarme, chicas. Un video más. Besos, bendiciones y nos vemos el próximo videito. No olvides suscribirte. Bye, hasta la próxima.